¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Y en el día de hoy vamos a ver profesionales unboxeando cuchillos, chicos y chicas. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a darle caña! Y empezamos con Simple. A ver qué jugador ha conseguido más cuchillos haciendo streaming, evidentemente. ¡Hostia puta! ¿Cómo empezamos con un Doppler? O a ver quién consigue el más caro de momento. Evidentemente Simple saldrá muchísimo porque este pibe ha abierto muchísimas cajas y es un jugador que ha streameado muchísimo. ¿Se está quejando de que le ha tocado un Bayonetta Freehand? A ver, no es el mejor cuchillo Simple, pero nada mal, tío. Vamos a ver, otro cuchillito por aquí. Mira, el chilling. Por cierto, Simple supreme, ¿eh? Tenemos que hablar algún día de eso. Le toca un Black Laminate. O sea, el tío ni se cortaba, ¿eh? Es que es en la época de Liquid. Aquí era el Evil Simple, desde mi punto de vista. Aquí estaba un poquito de la olla. Consigue un cuchillo. A ver, aquí sí te puedes caer al suelo, Simple, si quieres. Estoy intentando descifrar las cajas para ver el cuchillo que le puede tocar, pero es que está muy, muy chulo. Bueno, ¿cómo que what the fuck is this? ¿Un M9 Black Laminate? Pero es Simple, por favor, por Dios y la Virgen. El que rubis y zafiros todo el rato, por lo que parece. Vale, unos guantes. A mí me molan, pero evidentemente no son los mejores guantes del mundo. Vale, hombre, tenemos a Shroud. Okay. Ese tío es un genio. Si no me equivoco, consiguió dos Karambit Doppler en una apertura. Que era una locura. Fijaros, le toca un Bowie Case Hardened, no el mejor. Y el tío no se queja. Simple es un poco quisquilloso. Vale, bueno, ahora un Bayonetta. Vale, este tío es el rey de los Bayonetas. Buah, es que esto tiene que tener muchísimos años, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Unos guantes. Unos boom. Depende del estado. Están, la verdad, terroríficos. Creo que es aquí, chicos. Creo que es aquí. Le toca un Talon Doppler. Pero es que le toca dos seguidos. Es que esto es una locura. Vale, no lo han puesto, pero le tocó el mismo cuchillo dos veces. Ahí lo tenemos. Bueno, un Scorched. No está nada mal. Vale, aquí tenemos a, si no me equivoco, JL. Bueno, con el Kukri. Vale, bueno, un Blue Steel, 650 pavos. De momento, no sé si va ganando el primer cuchillo de Simple. Bueno, tenemos a Monesi. O el de Shroud, el Talon. Vale, no es el mejor Kukri de la historia, Monesi, lo siento muchísimo. Pero oye, bueno, al menos te toca un cuchillo. Yo llevo meses sin que me toque nada. Y bueno, Summit, evidentemente, cuando competía en el equipo de Splice. Por ejemplo, vamos a ver qué le toca. Sí. Mira, dice Summit, nunca voy a conseguir un buen cuchillo. Hostia, que le toca una caja Bravo. Le toca una Bravo, que ahora, si no me equivoco, es una caja que cuesta 60, 70 euros. Todo el mundo flipando. ¿La va a abrir? Es el tema. La va a abrir y le va a tocar un cuchillo. No me puto jodas. Es que aquí está la Fire Serpent, como veis, ¿eh? ¿Le toca un cuchillo aquí? O sea, aquí aparecen Case Harden, si no me equivoco, Crimson Web. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Okay. Bueno, a ver, te has gastado dos pavos, te has salido un cuchillo 400. O sea, pasa también ha abierto unos cuantos. Vamos a ver qué consigue pasa. Vamos a ver. ¡Coño, pasa! ¡Karambit! ¿Case Hardened, creo? Sí, es un Case Hardened. Es que la calidad antiguamente complicada. Vale, vamos a ver qué consigue. Este es de cuchillo. ¿Este es de mariposas, creo? No, este Bayonetta. Un M9 Star Trek, Vanilla. También un cuchillo bastante caro. Por cierto, los precios son a día de hoy, ¿vale? No os creéis que ese cuchillo, cuando lo abrió pasa, valía ese dinero. Vale, pasa esta. Por cierto, habéis visto que quiere ser analista ahora que ha pedido toda la revuelta de Maniac, ¿no? Vamos a ver qué consigue aquí. Un Bayonetta. Muy bien, un Bayonetta Crimson. Pues en la época de pasa que le daba el streaming a tope molaba muchísimo, tío. Qué buena época, tío. Cuando los jugadores streamaban tantos. ¡Ay, consiguió un cuchillo en live! Esto creo que lo he enseñado en algún vídeo. Ahí lo tenemos, cazador. Era en un evento. Fijaros, ahí de fondo está Sipex cuando estaba en TSM. Imaginaros la historia que tiene que tener este vídeo. Y Taz, ahora el entrenador de G2. Vamos a ver qué tiene por aquí. Hostia puta. Creo que es el más caro que ha salido de momento. Mariposa Autotronic. Muy bonito. Y bueno, aquí tenemos a Divine con su expareja, con Emily. Bueno, un Skeleton Slaughter.
Ni tan mal, la verdad. Es de los mejores esqueletos, sin lugar a dudas, que hay. Lleva la cuenta de la piba diciendo, mira lo que te consigo. Bueno, aquí tenemos a Taric, época de Cloud9 también. Época dorada, cuando fue campeón de Major. Y tenemos un Karambit Knight. Juraría, tío, que no ha tocado Rubí, Zafiros a ningún jugador profesional. Es muy complicado. Es que es muy, muy, muy complicado. Vale, este es el actual Taric, ¿no? Jason Nightmare, cuidado. El dinero va al dinero. El dinero va al dinero. La madre que me parió. Este es el rey de los mariposas. ¿Qué cojones? Y bueno, lo que estáis viendo de los rayos X. ¿Por qué pasa esto? En Francia hay una política que es que te tienen que enseñar lo que te toca y después pagarlo. Y como veis, que ni paga, pero gustosamente. Mira cómo paga. Ahí lo tenemos. Y todo con rayo X. Bueno, un talón bien. ¿Qué os gusta más? ¿Esa forma de abrir cajas o la de toda la vida? Hacedmelo saber en los comentarios. Molaría como intercalar un poquito, tío. Estaría muy guay. Hay que hacerlo más épico. Y bueno, aquí tenemos Fryver. Mitiquísimo jugador de NIP. Campeón del mundo también, por supuesto. Y tenemos un Bayonetta Doppler. Nada mal también. Muy bonito. La verdad que Fryver celebrar no celebra mucho, ¿no? Bueno, aquí cuando estaba en Dignitas, el Blue Steel. Para los jugadores tan antiguos, por decirlo de alguna manera, con un Bowie a los Bicer, les metieron muchísima caña a las cajas de CS20, ¿eh? Para recordar el cuchillo del 1.6. Mira, tenemos a Freakzoid. Si no me equivoco, streamea saco. No sé si está en Mythic o me estoy colando. La apertura no ha sido como muy lenta. Hostias, ese Karambit ultravioleta se ve increíble, ¿eh? Sigue abriendo, se la pela el estado, la madre que... ¡Ah, que va a conseguir otro! Es la misma caja, ¿eh? Que consigue dos seguidos, tío. Soy el único parguela que no ha conseguido encima un Bayonetta doppler. Soy el único parguela que no ha conseguido dos cuchillos en una apertura. Creo que nunca he conseguido dos cuchillos en una apertura. Y ahí le tenemos. El tío está fuerte, la madre que me parió. Pues un M9 Brightwater. Ahí le tenemos. ¡Feliz! Así se celebra. Y bueno, Mou. Un mitiquísimo, sin lugar a dudas. Streamea mucho, evidentemente. Muy metido en las slots, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero este tío, en cuanto a abrir caja, sabe. Mira, ahí lo tenemos, mariposa. No, tranquilo, que para. Si te sale al final, para, Mou. La de toda la vida. Tenemos un Blue Steel. Antiguamente, al principio te salía el amarillo, pero seguía rotando. Ahora no, ahora si te sale al final, solo te sale al final, ¿vale? Es que te toca sí o sí. O sea, cuando veáis el amarillo, no dudéis. Fallen, también otro jugador, por supuesto, que ha abierto muchísimas, muchísimas, muchísimas cajas. En su época de Luminosity, en su época en... A ver, vamos a ver este mariposa. Safari Mesh, tío. Es que ahora los mariposa, sin lugar a dudas, son los cuchillos más caros que hay. Y bueno, aquí tenemos a Sox, que este es un animal. No recuerdo quién era el rey de los mariposas, pero joder, ese M9 se ha quedado muy cerca, ¿eh? Vale, tenemos a Zeus, campeón con Gambi, si no me equivoco. Ex Navi. Pues un Bayonetta Starcraft Fate, de puta madre. No, la verdad es que creo que los jugadores han tenido más suerte que mal. La verdad es que simple, ahora que lo ponemos en contexto, no ha sido el más suertudo, la verdad, porque le ha abierto muchísimo un Bayonetta Tiger Tool, la madre, un M9. Shazam, si no me equivoco, cuando juega en Complexity. Y Adrien, no sé si ahora está entrenando, qué está haciendo, pero este tío juega en Overpower, por supuesto. Un M9 Slaughter. Pues chicos y chicas, esto ha sido todo lo que han conseguido los jugadores profesionales en estos años de streaming. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Decidme cuál ha sido el cuchillo que más os ha gustado, quién ha tenido más suerte. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!